ese juego de torneo, yo ya he tenido que poner todos los equipos, en eso he tardado un montón, me ha costado un montón poner a todos los equipos que mirar a todos los que he puesto. Ya no sabía quién poner, por supuesto. Yo manejo al Villarreal porque es mi equipo. Y vamos a empezar, es que con todos los malos que he puesto, me tenía que poner contra él para Olympic de Lyon. Vamos a simular. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Prefiere retrasar. Conjura el peligro. Es que la segunda equipación del Villarreal es roja. La pone en corto. ¿Y por qué jugamos con la segunda? Yo tampoco. Tiene la pelota, vamos a ver si consigue definir. Como diría Suárez, para Boba. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Se la roba. Yo sé que no va a ser. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Quién ha sido? Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Bueno, parece claro que con esa tarjeta quiere dejar claro quién manda aquí. ¡No se puede entretener con el balón! ¡Jerome Boateng! ¡Ekambi! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Se está acercando con peligro! ¡Vaya, vaya! ¡La jugada se ha ido al garete! ¿Y ahora qué hago, cantar? No. ¡Qué buenos pases los del Olympique de Lyon! Digo y pierden la pelota, cambio de posesión. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Lucas Paquetá levanta el balón con picardía. Así también las paro yo, Paquito. Así también las paro yo, Paquito. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! No sé qué tiene la pelota. ¡Ekambi! ¡Ekambi! ¡Dembélé! ¡Dembélé! No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. ¡Madre mía! ¡No dan tres pases seguidos! ¡Madre mía! ¡No dan tres pases seguidos! ¡La pierde! ¡Se cambian las tornas! ¡Recibe una gran presión! ¡No sé qué ha dicho! ¡Matra, matra, 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 matra! ¡El portero lo está abordando, González! Sí, Barolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Vaya Gili Corner! ¡Vaya Gili Corner! ¡Y pierde el cuero! ¡Se va parejo! ¡Se va parejo! ¡Buena presión arriba! ¡Buah, qué buen pase! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Gran parada! ¡Juan Foy que se la pasa rubio! ¡Y con Albiol! ¡Trigueros! ¡La tiene Gerard Moreno! ¡Quiere llevarse el esférico! Atención, que el pase es robado. Moy Gómez se va. Moy Gómez con Manu Trigueros que toca con Gerard Moreno. Gerard Moreno. ¿Para dónde López? Preparado de López. El árbitro señala el final de la primera. Camino. Tenemos que remontar en esta segunda parte, sí o sí. 45 minutos de fútbol por delante. Vamos con la segunda parte. Gerard que toma con Maigamez, que se va por la banda. Se intenta robar el juego, pero lo recupera. Maigamez que se hace calario, se lo regala. Ahí está el portero. Nada de nada. Se va para el córner. Pueden poner las tablas con este córner. Parejo. Ay, no, como
Muy Gómez, que no sé qué está haciendo. Lo se incorpora a la carrera. Bueno, por tonto. Por roba, tonto. Pero hay peligro. Se la lleva Juan Pobre, Juan Pobre con Muy Gómez. Muy el Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. Centro. La bola va al segundo palo. Palo. Centro despejado y pasa el peligro. Era buena la idea, pero la defensa estuvo bien. La tiene no sé quién. La tiene el Olympique de Lyon. Se van. La tiene Lucas Paquete. El cambi. Que se va. Nadie le puede robar el balón. La tiene Barbacoa. Se llama Barbacoa. O la cortaba buena gol. Pero yo le llamo Barbacoa. La tiene Trigueros. Ahí no me entiendo. Toque cambio. Pierde el control tras esa entrada. Con Gerard se va. Gerard Dembélé que pilla por desprevenido a todos. La toca con Barbacoa con Paqueta con Barbacoa. Se la lleva la buena entrada. Con Torres. Pau Torres con Juanfoy con Manu Trigueros con Moy Gómez. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Porque estoy narrando mi propio partido. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Parejo que sacan corto. La ponen en corto. Moy Gómez. No hay nadie de esa zona del área. ¡Rol! Chuta, rebote. Aprovecha el único. Gol. Remontada del Villarreal. 1-2. El Villarreal consigue la remontada. Gol de Capul. Aprovecha el bug y mete gol. Sigo sin entender dónde estaba el equipo. 1-2, qué remontada más épica. Dos goles en menos de 10 minutos. Han estado presionando bastante en esta segunda parte. La tiene Lima. Qué madre. Creo que se ha ido Barbacoa. No, Barbacoa, no. Barbacoa, se desvió. Lucas Paquetá. Paquetá, para donde Rulli. Para donde Rulli. Rulli, que tú. Porque la despejan Danjuma con Gerard. Me gusta ese balón en profundidad. Gerard. Gol. 1-3. El Villarreal se encuentra. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Aunque aún tienen posibilidades. Se renueva el juego con 3-1 en el. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Y el Villarreal está teniendo. Atención, Albiol es castigado con cartulina amarilla. Va a tener que defender con más cuidado a partir de ahora. Ahora mismo iría siendo más fuerte el resto del partido. A ver si mete todo. Si mete todo, Moy, más goles. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Pierden el cuero. A ver si voy a decir cómo me van a remontar el. Bueno, chicos, con esto dejo el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de que suscribiros. Adiós.